بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بل الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين اله الا الامين ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم ولعنه الله يدين اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اوصيكم بتقوى الله السلام عليكم. Me recomiendo a mí mismo y a vosotros, hermanos, el temor y la piedad de Dios. Rabia Israel al Isadre, voy a decirle hambre. Wahbuda también Isadre, Paul. La intención que debe tener, que debemos tener, para podernos casar. ¿Cuál es la intención que debemos tener todo ser humano para casarse? Dice nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varias, en muchas ocasiones: quien se case con una mujer habiendo hecho solamente por su belleza, solamente mira su belleza, no llegará a ver en ella aquello que quiere. Y quien se case por la riqueza de la mujer habiéndolo hecho solo por eso, Dios lo hará dependiente de ello. Así pues, debéis casaros con lo que posee temor a Dios, religión, taqwa, principios morales. Y continúa diciendo: quien se case con una mujer procurando su riqueza, Dios le hará refugiarse bajo esa riqueza. Y dice: quien se case con una mujer por su riqueza, Dios le hará depender de esa riqueza. Quien se case por su belleza, verá en ello lo que aborrece. Y quien se case con una mujer por su temor a Dios, por su virtud, por su religión, Dios reunirá para él todo ello, tanto riqueza como belleza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ese es el mejor atributo, el primer consejo, la mejor intención que debe tener un ser humano, hombre y mujer, para casar. No mirar la belleza únicamente, porque al final llega la vejez y empieza a verle defectos. Y como se casó con un principio y una intención que era su belleza, se va a decepcionar. Tampoco te cases por su riqueza, porque la riqueza de ella va a depender, te va a esclavizar por esa riqueza, tanto hombre como mujer. Mira por su virtud, sus cualidades morales, su ética, su religión, la que sea, su temor a Dios, sus principios éticos. Entonces, en ese momento, Dios hace un pacto con nosotros. Si te casas con esa mujer o por ese hombre, sin mirar realmente su belleza y su riqueza, sino su religión, su taqwa, yo le haré algo muy especial, que la vas a ver toda la vida hermosa, y lo vas a ver todos los días hermoso, y la vas a ver con tantas bendiciones y riqueza que no le va a faltar nada en ese hogar y en tu familia. Alhamdulillah. Uno a veces dice: ¿será? Eso son cosas de religiones. Ustedes, como son religiosos, ¿qué dicen esto? No. Son pactos, acuerdos de nuestro Creador con el ser humano. Son acuerdos especiales que hace Dios. Es como dice: si supiese los de mala intención, los hombres malos, las virtudes que se da y la riqueza que se da al ser bueno, serían buenos aunque por negocio. Ellos no saben eso. Ser bueno da riqueza. Así mismo Dios dice: quien se case con su mujer y mira solamente su ética y su moral, Dios lo hace que vea después belleza y riqueza. No le va a faltar nada. Es el primer punto. Ahora, hay una ley que muchos la interpretan de una manera que no es lo más correcto. Hoy
vamos cortamente a interpretar esa letra. En un principio, una exégesis coloquial. Dice la siguiente. Bismillahirrahmanirrahim. Capítulo 24, la luz, versículo 32. Dice, y casad a quienes estén solteros de vuestra gente, y a vuestros esclavos y esclavas, sirvientas y sirvientas, en condiciones de contraerlo. Si son pobres, Dios les enriquecerá con su favor. Y Dios todo lo abarca, todo lo conoce. Siempre la gente coloca ese esa ley del Corán cuando alguien se va a casar y dice, no se preocupe por ser rico. Cásese, que Dios lo enriquecerá con su riqueza, con su favor. Equivocado. Esta ley, estas dos leyes, en especial esta, no se trata para los casados. No es una condición para los casados y una orden para los casados. Es una orden para el que tiene dinero y formas económicas que ayuden a que se casen los demás. Si usted se da cuenta de una persona que está en su hogar, es su hijo, su familia, su hermana, y no tiene cómo casarse y están enamorados, y se le ve esa ética y esa moral, esa religión, ese principio ético, dice Dios, casadlo, que yo te devuelvo todo el dinero por haber hecho eso, por haber ayudado a que otro se case. Ayúdalo, que yo te enriqueceré con tu favor, con mi favor. Eso es esta ley. Esta ley no es para los que se están casando. Esta ley es exhortando a los que tienen que ayuden a las personas que se casen. ¿Por qué digo yo esta ley? Porque continúa la segunda. Y quienes no cuenten con recursos para contraer matrimonio, que mantengan el celibato, no se casen, hasta que Dios le enriquezca con su favor. Ahora, esa sí es la ley para los que quieren casar. Si estoy pobre y no tengo con qué casarme, ¿qué hago? No puede leer la de arriba. No, pues casémonos pobres sin nada, que Dios nos va a ayudar. No, esa ley no era para ustedes. La ley que es para ustedes que diga, no, esfuércese, siga orando, que Dios después le dará favores especiales y usted se puede casar. Pero mediante usted no tenga la condición de sacar a su mujer, a esta persona que quiere, para darle una igual vida que la que vive en su casa, o una mejor vida que la que vive en su casa, todavía no. Entonces el matrimonio, en la primera ley, exhorta a las personas que tienen las capacidades de ayudar. Si usted ve a su hijo que quiere casarse con una persona creyente, o viceversa, ve a su hija que quiere casarse con una persona timorosa, con temor a Dios, ayúdelo. Hágale, póngale todas las facilidades que se case, que esté viviendo junto. Que Dios nos dará nuestro favor, nos enriquecerá, nos multiplicará todo. Quien aporta para que otro viva, se case y viva junto y pueda tener otra familia, estas bendiciones recaen en uno. Entonces, quien de ustedes apoye en un matrimonio de familia, de amigos, de vecinos, de alguien que está trabajando con usted, y él sabe que es difícil tener un hogar, una familia, ayúdalo, que no le está ayudando, que esa parte no es con él, es con Dios. Dios nos va a ayudar. Quien invierte un peso para una persona creyente que se case, Dios lo multiplicará, y dice esa palabra bonita. Y Dios todo lo abarca, todo lo conoce.
Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walas. Inna lisana la fikhus. Illa ladina amanu amilu salihati. Watawassu bilhaqi. Watawassu bilsaab.